nombre es Vanessa Durán, soy bióloga ambiental del Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural, SECPAN. Bueno, nosotros hoy día acá en CASCO estamos relanzando una campaña que se llama No más Plumavit en Chiloé. Esta campaña tiene como objetivo erradicar el plumavit del mar y de todas las costas del archipiélago de Chiloé, ya que este es un problema que se viene dando desde que llegaron las salmoneras hasta la gran explosión de la mitilicultura, en donde al parecer nadie se quiere hacer cargo de este problema, de la cantidad de boyas que llegan hasta el borde costero, que están inundando con estos desechos a sitios de nidificación de aves, a sitios en donde la gente usa como espacio de recreación, donde vive en familia, donde hay gente que extrae recursos. Entonces queremos que alguien finalmente se haga cargo de este problema. Queremos que las autoridades que tienen competencia en materia medioambiental y sobre todo acuícola exijan y fiscalicen como corresponde. Y a su vez queremos que los empresarios tomen conciencia. O sea, si ellos están haciendo uso y explotando los recursos de nuestro mar, lo mínimo que pueden hacer es hacerse cargo de los desechos que generan. Creo que eso es parte esencial de cualquier ser humano, el ser respetuoso con el entorno en donde trabaja y además, sobre todo, cuando está sacando ventaja de ese sitio. Entonces, en este sentido, tenemos un petitorio que consiste en 4 puntos. Uno de ellos es llamar a las autoridades a exigir un plan de gestión de los residuos y de cualquier tipo de desecho de las industrias, en donde la empresa es quien se tiene que hacer cargo de ejecutar este plan y no usar a la comunidad para limpiezas de playa, menos recursos de las municipalidades para llevar a cabo este plan de manejo de los residuos, ya que, bueno, ellos, como te decía, ellos son los que están generando y lucrando con nuestro mar, y lo mínimo que pueden hacer es hacerse cargo de sus efectos negativos en nuestro medio ambiente. Entonces, eso es más o menos lo que queremos hacer con la campaña, lo que estamos exigiendo. Para esto necesitamos la adhesión de los ciudadanos, porque es una campaña ciudadana coordinada por SECPAN, en donde queremos alcanzar una cantidad de firmas de apoyo al petitorio para elevarlo a ciertas autoridades, ya sean diputados, parlamentarios, o si es necesario llegar al Estado con algún tipo de recurso legal, lo vamos a hacer. Dentro de un año, donde vamos evaluando el tipo de avances, cuando nos vayamos reuniendo con las distintas autoridades competentes, pesca, subpesca, etcétera, queremos poder coordinarnos. También necesitamos el apoyo de las municipalidades, de los organismos que trabajan en turismo, de las organizaciones sociales. Vamos a ir solicitando su apoyo durante el año para que esto de verdad sea una campaña ciudadana. ¿Por qué? Porque todos hemos sufrido los efectos del plumavit en el mar y en el borde costero. Entonces creo que todos juntos tenemos que exigir lo que nos corresponde, y es que respeten derecho a un medio ambiente limpio, que además es un derecho constitucional. O sea, no estamos pidiendo nada, no le estamos pidiendo un favor a los empresarios. O sea, estamos pidiéndole que haga lo que les corresponde. Y para ello nos vamos a estar moviendo en las distintas comunas durante el año. Vamos a estar anunciando nuestros movimientos a través de las páginas de Facebook, la página web de SECPAN. Tenemos un blog de la campaña No más Plumavit, un blogspot. Y durante todo el año y los distintos medios sociales nos vamos a ir comunicando y vamos a ir agendando distintas actividades.